tardes, queridos amigos. Bienvenidos aquí a Pasapalabra. Estamos muy contentos porque hoy cumplimos 200 programas de Pasapalabra. ¡Muy bien! Aquí, como siempre, en la pantalla del 13, arrancamos hace un poco más de 2 años, semanalmente, y estamos muy contentos de estar todas las tardes acompañándolos con este maravilloso programa que es Pasapalabra. Y si encima decimos 200 programas y el pozo de Rosco está en 880 mil pesos, Así que hoy vamos a hacer una aplanadora de la diversión, de los juegos y pasarla bien sobre todo. Como se los dije, es un placer acompañarlos durante todas las tardes aquí en la pantalla de El 13. Bueno, dicho esto, presentamos a nuestro campeón. Invitados de lujo y tenemos un gran programa, Pero el campeón sigue vigente. 22ª presencia aquí en el programa. Estuvo muy cerca de llevarse el rosco en el último programa. Increíble, un fuerte aplauso para Diego Aira, nuestro profe de inglés de San Justo. ¿Cómo le va, profe? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien. Acá contento también de que se celebre el bicentenario de Pasapalabra. Muchísimas gracias, Diego. Diego, como cada uno de los supercampeones de este programa, ya es parte de la familia de Pasapalabra y te deseo en esta tarde, en la cual cumplimos 200 programas, la mayor de las suertes. Muchas gracias. Equipazo, Equipazo en el azul. Un fuerte aplauso para Tamara Petinato y para Ernesto Tenenbaum. Y eso me gusta porque Tamara cumplió... Gracias, Ernesto, por la deferencia de venir aquí a nuestro querido programa. No, gracias a vos. Lo que me hinchó para que venga. Sí, lo traje, se lo prometí. Eso es el regalo para Iván. Muchísimas gracias, Ernesto, en estos 200 programas. La vamos a pasar muy bien. Te prometo que esto es un paseo por el parque, como se dice, ¿o no, profe? A walk in the park y nos vamos a divertir. Dale, dale. Todos los juegos del equipo azul... comienzan con vos, Ernesto. Ah, bueno. ¿Ok? Perfecto. Así que tenés un grado más de responsabilidad. Mucha presión. Muy bien. Bueno, gran productora de invitados, Tamara, me parece que... Sí. Bueno, le deseo la mayor de las suertes y ahora presentamos a quien se va a enfrentar directamente a Diego. Atención, un fuerte aplauso para Federico. Es de Castelar. Jóvenes, 21 años. Fede, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy bien, gracias. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy tranquilo. Cantante de Marama. ¿Estás motivado? Sí, sí, tranquilo. ¿Sí? Bien, con ganas de divertirme. Bueno, a sacar los nervios de lado, vale. 880 mil pesos en el pozo de Rosco. Que bien. No sea presión, No, no. ¿Vamos? Vamos. Bueno, te deseo la mayor de la suerte. Gracias, señor. Van a estar jugando con vos. Equipazo también, un fuerte aplauso para Maca Rinaldi y para Rubén Dadi Urieva. Muchas gracias. ¿Cómo andas, Dadi? Muy bien. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, mi vida. ¿Estás motivado? Siempre. Tu vida motivada. Es una motivación. Yo soy, claro, soy un agradecido, ¿te imaginas? La motivación no santafesina ha llegado aquí a Pasapalabra. Ah. ¿Qué haces, Maca? Acá andamos. ¿Bien? Me encanta venir. Estoy chocha. Bueno, la vamos a pasar muy bien, ¿Estás motivado también? Sí, lo sé, sí. Bueno, ¿equipo azul está listo? Dale. ¿Equipo naranja? Vamos. Vamos. Sí. Vamos, nene, con ganas. Es que aquel te metió que era campeón y que si yo. El campeón. 21 años, Castelar. Vamos. En el oeste, ¿qué está en el oeste? El ajite. El ajite, exactamente. El ajite. Bueno, arrancamos este bicentenario de Pasapalabra como siempre lo hacemos. Como es menester en este programa, esto es letra a letra. Aquí estamos, vamos a jugar a letra y van a comenzar nuestros amigos del equipo azul, capitaneados por el señor Ernesto Tenenbaum. Ah, soy el capitán. Sí, el capitán. Perfecto, triunfo asegurado. ¿Y el capitán del otro equipo cuál es? El señor Maca, Maca. Dadi. Es el que arranca. El no, porque primero. Ustedes arrancan, por eso. Ah. Si las chicas hubiesen estado comenzando cada uno de los juegos, serían las capitanas. Bueno. Bueno, vamos. Esto es muy fácil. A ver. Primer juego de la tarde. Adivinamos palabras de 5, 6 y 7 letras. Todas las palabras que van a adivinar contienen la O y la U. Comenzamos. Nuevamente, el señor Ernesto Tenenbaum, 90 segundos. Comenzamos así. ¡Vamos! Todos los reggaetoneros, Ernesto, le dicen así a la transpiración. Sudor. Ahí está. Puede ser un cigarrillo o el amigo del profesor Neurus, enemigo de Hit. Mucho. Se lo podés sacar al asado o a los que no te caen muy bien. Cuero. Es el apellido del Potro Rodrigo y también el partido que jugás para desempatar en el truco.
¿Jugás el? Pasapalabra. Bueno. Ahí está. Nacionalidad que aparentemente tienen problemas de orientación cuando hay neblina. Turco. Ahí está. Existen hace ya un tiempo, pero yo todavía no sé cuál es, corresponde a mi barrio. ¿A qué? ¿Dónde vos vivís, pertenecés a qué? A la comuna. Ahí está. Lugar con árboles en el que se puede jugar tranquilo. Bosque. Si algún chico te pregunta si sabés el de la buena pipa, no te queda vos. Cuento. Bien ahí. Nada más rico que tomarse una cerveza con queso y salamín picado de esta manera. Grueso. Sí. Nadie conoce a este, mengano ni sutano. Fulano. Si algo es muy poco probable que suceda, se dice que va a pasar el día del... arquero. Sí. Tener una en la comisura de los labios duele más que perder 7-0 contra tu archirrival. ¿Qué tenés en la comisura de las bocas? De la... una boquera. Ahí está. Si estás muy cansado, decís que quedaste como el queso en la fondue. Fundido. El otro día cociné ñoquis con tuco, pero dije que eran suaves pepitas de harina con elixir de tomate para hacerme el... gourmet. Sí. Es el nombre de pila de Pereira, cantante que aún te ama. Luciano. Muy bien, felicitaciones. ¿Qué? ¡Gourmet! Es el Manchester con Campasera. ¡No! Pero ah, para... que pegarle un tiro. Una máquina. Buen comienzo, Ernesto. Felicitaciones. Buenas tres palabras y hizo 24. Bueno, porque no sabías el apellido de Rodrigo, lo cual está muy mal. Claro, bueno. Rodrigo Bueno, exactamente. Bueno. O jugás un bueno cuando hay que desempatar en cualquier deporte. Vamos, dale. Pasa palabra. No. Bueno, le mete, el equipo azul le metió presión. Sí. Al equipo naranja. A ver. Somos Uruguay en el 16 de julio del 50. 50, ahí está. Maracanazo. Muy bien. Ustedes van a jugar con las letras Ñ y A. ¿Y la U y la U? Yo tenía todo preparado para eso. No. La Ñ, ¿no? No. ¿La Ñ y la qué? La Ñ y la A. La Ñ y la A. ¿Ok? Dale. Ay, por ¿vamos? Favor. Dale, dale. Dale, que va. Yo con un escarbadiente, dale. Comenzamos. Ahí tenemos el rostro del señor Rubén Daddy Brieva. Sí. ¡Vamos! El otro día intenté hacer esto a mi perro, pero terminé más mojado yo que él. Pasa palabra. Pañal. Claro. Cambiárselo a un bebé es un acto casi heroico que los padres se pelean. Pañal. Sí. Puede ser el del Colorado, un arma que dispara artillería pesada o un tipo de facturas con dulce de leche. Cañón. Claro. Sí. Pueden ser muchas ananás o las que según la canción... piña. Van y vienen. Piña. Exactamente. Luis Miguel nos decía que había que hacer esto con un mañana y un mundo nuevo de llegar. Pasa palabra. Luis Miguel decía, nos decía que había que hacer esto. Cuando estás dormido, cuando estás más palabra. Que cuando pensase, ¿qué haces cuando pensás en cosas lindas cuando dormís? Sueña. Ahí está, vamos con Maca entonces. Sí, vamos con Maca. Dale, sí. Ahí está. La de Arjona era las cuatro décadas y la de Manuel. Señora. Ahí está. Es la comida preferida de Garfield. Pasa palabra. ¿Cuál es la comida preferida de Garfield? Pasa palabra. Lasaña. Ahí está. Pez que en vez de comértelo es más probable que él te coma a vos. Piraña. Sí. Si sos vago, todo lo que tenés que hacer hoy lo dejás para... mañana. La de San Martín fue cruzar los Andes. La tuya es cruzar la 9 de julio. Hazaña. Ahí está. Puede ser la del desierto, una electoral o el de... campaña. En un buen asado no puede faltar este corte de carne. Entraña. Claro. Es el ave que va a París a buscar los bebés para repartirlos por todo el mundo. Cigüeña. Ahí está. Si tiene 35 años y nunca se afeitó, probablemente lo sea. ¿Qué hizo cuando... ermitaño. ¿Eh? No. Pasa palabra. ¿Qué sos cuando no tenés barba? ¿Sos qué? Maca. Lampiño. No, pasa palabra. ¿Qué sos? Ahí está. Debería ser obligación saberse de memoria la canción de la novela La Esta Dama. Extraña. Extraña. Ahí está, muy bien, David. ¡Hicimos un giro! La única que sé. Desordenados totales. ¿Eh? ¿Quién ganó? No, ya querés saber quién ganó. Ya quiere ganar, igual ganamos. Pará, jugamos bien en equipo porque esta es la parte donde el jugador, el capitán, le dice al otro, van 5-0. Aflojen, lleguemos a los 90 sin que sea goleado, claro. Lo definiría así, el equipo azul es un equipo más ordenado. Sí. Más... sí, porque agarra de las pelotas y todas las jugadas. El equipo naranja es nihilista, es anarquista, ellos van por... cosa, no. Tremendo. Pero ¿saben qué? Los dos equipos completan este juego. Ay, claro. Entonces los resultados quedan así. A ver. Miren. A ver. 15 segundos para cada uno de los equipos porque no es por tiempo. Hay que completarlo. Entonces los dos equipos lo completan y hay empate técnico. Y ahora atención. Porque los vamos a enfrentar. Pero antes nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos aquí. No. Pasa palabra. Ah.
¿Tenés goteras y filtraciones? Usá la nueva supercapa poliuretánica de Venier, flexible e impenetrable, que se adhiere al techo o al frente de tu casa. Y es muy fácil de pintar. Mira. Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Venier Supercapa Poliuretánica, elástica, impenetrable. Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina. Venier, la supercapa poliuretánica. Vamos a jugar a la pista. Aquí estamos de vuelta con Pasapalabra. Ustedes lo saben. Armen sus equipos en sus casas. Y si quieren venir a jugar aquí al programa, muy simple. El 13 TV se anotan ahí y vienen aquí al estudio a jugar con nosotros. Enfrentamos a la primera pareja de la noche. Los señores Tenenbaum y Brieva. Concepto general de lo que van a tener que adivinar. No es una pista, es el concepto general para ir pensando. Sí. A este lo viste. ¿Ok? A este lo viste. ¿Vamos con la primera pista? Dale. ¿Sí? Sí. Primera pista por 5 segundos. ¿A este lo viste de vestir o de vestir de ver? Ah. A este lo viste. No es Laurencio Dott. A este lo viste. No, a este lo viste. Ya sé. Primera pista. Para ser menos tímido, se subía a los colectivos a contar chistes. Ah, Carlito Balá. ¡No, dale, no! ¡Es esto! ¿Gano? Eso no tiene ni la más remota idea. Es el rubro. Exactamente, ese señor Carlito Balá, uno de los grandes. Yo voy a tomar un café cuando tenga una más difícil. Me tremendo. ¡Jugar 22, nene! Ernesto, vas a tener revancha. Bueno, felicitaciones, Daddy. 5 segundos, vas a tener revancha, Ernesto. Dale. Muy bien, le mandamos un fuerte abrazo a un grande, a Carlitos Balá. Carlitos, te mando un fuerte abrazo desde aquí. Bueno, a ver. Diego y Fede, a este lo conoces. Primera pista por 5 segundos. Para purificar la nación, fue prohibido en China. ¿Quién puede ser? ¿Fede? ¿Diego? Elvis Presley. No es Elvis Presley, no es TCB, Taking Care of Business, no es el rey del rock. No. ¿Fede? Mick Jagger. No es Mick Jagger. Las caderas más sexys de la historia de la música. Segunda pista por 4 segundos. ¿Cómo estamos ahí? Y eso que la siesta, ¿no? Ya sea la noche. Agarrate, ¿eh? Al río salimos. Segunda pista por 4 segundos. Uno de sus talentos es resolver el cubo mágico en tan solo 2 minutos. Es verdad esto, es un dato fáctico. Sorprendente, diríamos. Hay que ponernos ministro de Economía. ¿Michael Jackson? No es Michael Jackson. No es el rey del pop. Diego hace logaritmos en su cabeza directamente. ¿Nada? No. Está haciendo un cálculo digno de Isaac Asimov. Tercera pista. Un recital suyo es considerado el peor documental de la historia. ¿Nada? ¿Fede? No, no viene, no. ¿Cuarta pista, entonces? Su primer hit también es apodo del periodista argentino de apellido Checopar. ¿Su apodo? ¿Cómo es? ¿Su apodo? ¿Qué? Su primer hit también es apodo del periodista argentino de apellido Chico Paro. Baby One More Time, Britney Spears. ¡No! ¡Ay, yo pensé que estaba seguro! ¡No! ¿Cómo que no? ¡Nada! Madonna, contra Britney Spears. No, no es Madonna. Última pista por un segundo, atención al pulsador. Es cantante y comparte el nombre con Timberlake. Justin Bieber. Exactamente. Baby, 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 baby. Claro. Era buenísimo. Justin Bieber hace el cubo mágico en cuánto? Exactamente, el cubo de Rubik lo hace en 2 minutos. No. ¿Viste? Es uno de sus talentos. Uno de los tantos. Oculto. ¿Viste cómo es esto, no? Bueno, muy bien. Mirá que después te mandan en Twitter, te mandan las viviteras y te matan. Bueno, a ver. Chicas, las blondas, bellas.
y talentosas todo que todo de negro estamos hoy, ¿viste? Sí, es increíble. Menos el campeón que se vino medio escocés, medio así. Estamos muy solos. Lambert Jacket. Tartán, tartán. Bueno, a ver, chicas. ¿Qué nos toca? Atención, ¿eh? Concepto general. A esta la probaste. Bueno, bueno. ¿Okay? A esta la probaste. A esta la probaste. Vamos con la primera pista por 5 segundos. Los vikingos creían que al morir iban a un lugar donde la iban a tener por siempre. Cerveza. Es la cerveza. Vamos. Sí, ¿verdad? ¡Estás comiendo! ¡Por favor! ¡Por favor! Impresionante. Bueno. Sí, la cerveza. Que pasa que a ella lo que le pregunta responde cerveza. No, es tremendo. Pero ya me mataste, Tamara. Dígalo, que diga si va a decir cerveza. Impresionante. Terrible. ¿Qué? Muy bien, me falta cerveza, Maca. Me falta cerveza. Tomar más. Bueno, felicitaciones. Muy bien, ¿eh? Terrible. Bueno, vamos a ver cómo han quedado los resultados. Sí, sí. A ver. Ahí los tenemos en pantalla, porque vamos hay una pequeña diferencia. 21 segundos para el equipo azul, 20 segundos para el equipo naranja y ahora es tiempo de revancha, los vamos a volver a enfrentar. Ernesto, por favor. Pero ahora... Soy el papelón de este grupo. Por favor. Atención, no, para nada. Ahora vamos a cantar en la pista musical. Llega Hot Sale, aprovecha todas las ofertas que hay para vos. Este 14, 15 y 16 de mayo, entra en hotsale.com.ar y sale a comprarse todo. Mira. Sale, sale, Hot Sale. Son 3 días completos y los precios normales ahora serán todos, todos especiales. 14, 15 y 16 de mayo. Sale Hot Sale, sale a comprarse todo. Sale Hot Sale. Aquí estamos, vamos a jugar a la pista musical y nuevamente enfrentamos a Ernesto, quien tuvo la deferencia de haber venido aquí a nuestro programa, y el señor Rubén Dadibrío. Bueno. Bueno, también, a mí también pone. ¿Qué tiene que hacer Ernesto? No, porque siempre Ernesto agradece a sus invitados. Cuando entrevisto, gracias por la deferencia de atendernos al final. Exactamente. De la y me cargan porque digo esa pavada todo el tiempo. Sí. Entonces, no, está muy bien. Le agradecemos enormemente. Hay que ser agradecido también. Al querido Ernesto, la deferencia. Dale. Bueno, muy bien. Esto es muy fácil. Adivinamos canciones. Necesito el nombre de la canción o cantarla. Son todas en español. Dale. Y no importa ni quién la compuso, ni quién la interpreta, ni tararearla. Nos vamos al año 1994 con esta canción, ¿ok? Sí. 1994. Sí. Primera pista, escuchamos. ¿Qué? El himno nacional argentino. La marcha peronista. No, de Hugo del Carril. No. Sí. No. ¿No? Ah. ¿Nada, Ernesto? No, ni idea. Segunda pista, les doy una parte de la letra de la canción. A ver. Caminamos por un mundo agitado. ¿Mm? El Castor ya la sabe. ¿Sí? Es un el tipo ese. Caminamos por un mundo agitado. Sí. ¿Algo de Luis Miguel? No, no puedo decir nada yo, Daddy. Ah, ¿qué tengo que decir yo? El nombre de la canción o cantarla. Caminamos por un mundo agitado. Tercera pista, escuchamos. Nah. Sí. Ya la sabe Maca Rinaldi, la sabe. Listo, que lo diga. 94. No, no, sí. Maca, vos eras joven en el 94. Sí, pero a mí me encanta escuchar música, escucho de todo, de todo. ¿Nada? Pero ni la más remota. Cuarta pista, atención. Les voy a dar el nombre de la canción dicho con otras palabras. ¿Ok? Nombre de la canción dicho con otras palabras. El otro día chocó el centro de nuestra galaxia. Y como yo vi todo, tuve que salir de... De mi casa. Gira. De la luna. No. De apuro. Las leo de vuelta. El otro día chocó el centro de la galaxia, de nuestra galaxia. Sí. Y como yo vi todo, tuve que salir de... La... De mañana, de noche. No. Qué ¡no! Vamos con la última pista. ¿Tamara, la sabes? Vamos, esta es la tuya, vamos. No. Última pista, Colombia, escuchamos. Que se parece tanto a la libertad. Azul. Azul. Algo de azules. ¡No! ¡No! ¡No, Ernesto, querido, no! Silencio, Macarena Rinaldi mirando. Me vuelvo loca. Pero la canción es esa.
¡Ando a la libertad! A ver. Este pibe era... Este que canta... Biografía. Era... ha llegado a la banda del Golden Rock. No, eso fue después. La banda del Golden Rock fue después. Es la No es la de Azul. Azul. No. 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 La de Cristian Castro, decimos. Claro. Pero es el estilo. ¿La escuchamos? A ver. Vamos a escucharla. A ver. Nuestra historia de amor se parece tanto a la libertad. Alejandro Lerner. Testigo del sol. ¿Cómo era? El otro día chocó el centro de nuestra galaxia. Y como yo vi todo, tuve que salir testigo del sol. ¿Sabes qué? A mí lo que me da pena es que mi sobrina lo va a ver esto. Me va a decir, tío, sos un tronco. No, para nada, no. ¿Un fan de Lerner? No, porque... A cualquiera se le podía haber ocurrido que vio chocar dos galaxias y que salió testigo del sol. Le llamaron a la 26, el comisario Salinas, para que salga testigo del sol. Eso se te va a ocurrir. Claro. Bueno, queda vacante esta pista. A ver. Y ahora nos vamos a jugar con Diego y con Federico. Y con ellos nos vamos al año 1986. ¿Ok? Vamos. Primera pista, escuchamos. No te puedo creer. ¿Cuál es? Ahí la tengo. Yo puedo decir que ese órgano es un órgano Farfisa. Es de la época que usaban. Es verdad. ¿Y Diego? No, Farfisa. Catunga usa. Si no, te voy a pasar a Fede, ¿eh? No pasa. ¿Fede? ¿Yo puedo arriesgar? Sí, obvio. Ritual de la banana de los pericos. No es el ritual de la banana de los pericos. Segunda pista, les doy una parte de la letra de la canción. Yo tengo a mi papá. Yo tengo a mi papá, yo tengo a mi mamá, pero quiero morir bailando ska. ¿Es esa o no? ¿De quién es? De los Fabulosos Cadillacs. Un poquito, necesito ahí... Pelado. No. Es un pelado, no. Yo tengo a mi papá, yo tengo a mi mamá, pero quiero morir bailando ska o tocando ska. Pero que yo quiero morirme acá. Yo tengo muy bien, a mi papá. Exactamente. Muy bien. Exactamente, los Fabulosos Cadillac. Dale todos los premios. Yo quiero morirme acá. Impresionante, ¿eh? ¿Cuál era la pista de...? ¿La cuarta pista? El nombre dicho de otra manera. Atención, Tamara. Me interesa. En una cita me pedí una pascualina. Al rato fui al baño, me miré al espejo, vi que tenía un verde entre los dientes y pensé... ¿La pista esa? ¿O no? Daddy, tenés una chica, una señorita, y de repente tenés algo colgado toda la comida. Claro, y decís yo que quiero... saco, ¿no? Me quiero morir ahí. Claro. Me saco. Claro. Bueno, pero fíjate que te querés morir porque estuviste una hora con el pedazo de acelga. Era facilísima esa pista. Hay cosas peores. Sí, obvio. El amor debe superar esas cosas. El amor debe superar. Totalmente. Totalmente. Vamos, las chicas. Nos vamos al año 2017, chicas. Ay, ahora. Ayer. A la vuelta de la esquina, año 2017. Ayer. Primera pero pista. Reggaetón. Escuchamos. Tiro. La del taxi. No. ¿Tamara? No sé. Nombre. Segunda pista. Te bajo con problemas. Para, ¿pero qué es eso? ¿Es una parte de la canción? Una parte de la letra de la canción. ¿Cómo es? Te bajo con problemas. Después, te digo que después de los 90 se empezaron a escribir cosas muy raras. Bajo con problemas. Aparte, el nombre de un reggaetón puede ser cualquier cosa. ¿Nada? Sí, no, el reggaetón es... Tercera pista, escuchamos. Había que denunciarlo. Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío. Aquí mismo, ¿qué fue? ¿Qué te pasó? No. Ponela de vuelta, ponela de vuelta. Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío. Aquí mismo, ¿qué fue? Qué bomba. Eso tendría que saber. Te llama la maldita manguera. ¿Nada? ¿No? Y así. La maldita manguera. Sí. No sé ni quién es. Atención, entonces, acá, si hacen un buen trabajo, ya la van a hacer. Es mental. Atención, vamos. Al amigo canino de Shaggy se le trabó la lengua llamando a su progenitor.
Scooby-Doo. Scooby-Doo papá. ¡Muy bien! Scooby-Doo papá. ¡La sabía! Sí, pero justo esa parte que va a pasar. La bailo papá, en tiempo de cumbia. Exacto. Allá en la tote de la pochuela la bailo yo, la vas a ver cuando vaya a ver mi dacha. ¿Te das cuenta? Flor, este tema. La bailo en tiempo de cumbia. Un horror. Scooby-Doo papá. Scooby-Doo papá. Fue el éxito del verano en reggaetón. Exactamente. ¿La conocías, Ernesto? No. No, ni idea. ¿No escuchaste nunca de Scooby-Doo papá? No. Creo que debería ser parte de una cortina de alguna sección del programa. Me puede ser. Sí. Cuando, en un momento álgido de la mañana con algún tema, viste, fuerte. Para un tema político que no pasa nada en el país. Con lo claro. Que te pones a joder con eso. Exactamente. Bueno, muy bien, Tamara, muy bien, ¿eh? Vamos a ver cómo quedaron los resultados. Ahí lo tenemos en pantalla. Vamos ahora. Estamos ganando. Manejamos bastante. Claramente. Bien, bien. 27 segundos para el equipo azul, 20 segundos para el equipo naranja. Y ahora, atención, porque vamos a jugar un juego de todos. ¿Para qué significó eso? Que va adelante el equipo azul por 7 segundos. Que nos tenemos que poner las pilas. Pero no, porque el que gana es el que tiene menos segundos. No, el que gana es el que tiene más segundos. Porque ustedes le consiguen la mayor cantidad de segundos. Ah, claro. Perdón. Bueno, vamos a jugar un juego que todos hemos jugado alguna vez en nuestras vidas. Sí, el ahorcado. El ahorcado, gracias Ernesto. Esta noche disfrutá de la sobremesa en familia. De los platos sucios se encarga el lavavajillas Drean Dish. Lava la vajilla utilizada por hasta 15 personas. Mirá. Lava los platos sin tener que lavar los platos. Lavavajillas Drean Dish. La estamos pasando muy bien en este bicentenario de pasapalabra con nuestros queridos amigos e invitados. Y ahora vamos a jugar al ahorcado. Va a elegir categoría el equipo azul. Pero antes, le voy a preguntar a Ernesto cómo va y ahora quién podrá ayudarnos. En la radio, por supuesto. Radio con vos todos los días de 7 a 10. Con Tamara Pettinato molestándome todo el tiempo. Son 3 horas de molestar. Cacofonía constante y absoluta. Yo trato de explicarle de política y economía. Sí. Ella no le interesa nada. Y me molesta. Entiendo que está todo bastante polémico. Y lo que significa está complicadito, de 7 a 10 es casi una primera mañana para Radio con Vos. Lo que significa amanecer todos los días transmitiendo y es noticias. Contar, esta tarde contar lo que pasa en el país. Yo con Daddy he hecho radio, yo como columnista de Mita hace unos años. Es, no sé, la obligación, el compromiso, el privilegio de contar cada mañana qué es lo que pasa en el país. En una radio, que es una radio muy libre, que es Radio con Vos, y que, nada, y acompañar a la gente mientras contás eso. Que es difícil, porque en un momento difícil del país como este, tratar de poner onda para cuando te levantás, mientras informás. Es difícil ser objetivo a veces, Ernesto, porque lógicamente todos contamos con una cuota de subjetividad importante que quizás nos hace ver las cosas de ciertos lugares que son muy personales, ¿no? Sí, pero a mí me parece que la gente sabe diferenciar entre la persona que es... quiere siempre llegar a una conclusión y la otra persona que está tratando de pensar, tratando de interpretar, tratando de contar lo que pasa, siempre con una subjetividad, porque lo que vos decís es cierto, no existe la objetividad absoluta, pero existe el intento de objetividad, por lo menos. Y me parece que ahí, nada, hacemos lo que podemos. ¿Estás contento? Sí, estoy muy contento, muy contento. ¿Sí? Y es muy contento de laburar con Tamara también. ¿Aprendiste lo pueden ver en Cuarzo TV. En Cuarzo lo TV, ver, sí. Claro, hasta todas las cámaras. Guarda a Tamara ahí. No, no, es terrible. Tenemos que cuidar bastante más que antes. Viste, cuando vos haces radio te olvidás de que hay cámara. Y le haces caras al otro. Y pasan cosas, estás entrevistando a un tipo y haces así como diciendo, y se ve. Claro. No, sí. Hay que acordarse que está la cámara. ¿Cuántos años de radio ya, Ernesto? Y conduciendo es el décimo. Wow. Y ya el columnista y yo son como 15. Qué bárbaro. Y es un lugar de placer, un lugar que uno extraña cuando uno va. Tamara, ¿aprendiste algo? No, no mucho, la verdad. Sí que el país parece que está siempre al borde de estallar. Se lo resumo así. Ella simplificó todo. Todo en eso, es lo que te digo. Bueno, ¿no? Ernesto, esto es todo. O sea, pero, 3 horas de radio acá. No, pero te das cuenta que ella cuando la cosa se pone complicada empieza a atender, por ejemplo, en estos días. Ahí está tratando de entender. Y porque ya cuando empieza a afectar a todos. Cuando es un tema más finito que el comercio exterior, que la interna de no sé qué partido, ya se pone a mirar revista. Ahora, cuando se pone caliente, como en estos días, vos la ves ahí tensa, diciendo, ¿qué va a pasar? Y bueno, eso es lo que genera atracción en la gente también. Que en estos días es muy importante eso. Gente informándose, tratando de hacia dónde va todo esto, ¿no?
Felicitaciones, Ernesto. Gracias. Ya lo saben, todas las mañanas Radio con Vos de 7 a 10 de la mañana. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? 89.9. 89.9 con el señor Ernesto Tenenbaum y secundado por Tamara Rebeca Pettinato. Muy bien. Ahí está. ¿Guardás toda la información? Toda la información me queda acá. Toda la data. Tremendo. Queda. Bueno, a ver, Ernesto, Tamara, Diego, ¿con qué van a jugar a este ahorcado? ¿Ayer u hoy? Dale. El capitán es él. Bueno. ¿Tienen alguna preferida? ¿Que te gusta alguna? No sé. ¿Ayer o hoy? ¿Qué te gustaba ayer. Más en la vida? ¿Ayer te gusta? ¿El ayer? Sí. ¿Te gustaba más el ayer? ¿Están seguros? Ayer, sí. Bueno, yes. Seguro. Seguro. No, bueno, a ustedes, ustedes van a jugar con el hoy. Uh-huh. En este ahorcado, queridos Ernesto, Diego y Tami, eligieron ayer. Con la comida que sobra el día anterior, siempre se pueden hacer croquetas. Ustedes deberán decirme 9 alimentos con los que podemos hacer croquetas. ¿Vamos, Ernesto? Vamos. Diego, Tami, ¿estamos listos? Muy bien. 75 segundos. Ernesto, como siempre tan amable que sos, ¿te puedo pedir una letra? A. Está. Otra más. P. Está, y ahí tenés la palabra. Seguimos con vos, Ernesto. Letra, por favor. Dale. A. Está. Otra más. R. Está. Arroz. Muy bien, Ernesto. Wow. Seguimos con vos. A. No está en este caso, Diego. O. Está. E. Está. R. No está, Tami. P. No está. ¿Cuál es? Ernesto, letra. S. No está. I. Está. Fideo. Muy bien, seguimos con vos, Diego. A. Está. Acelga. Muy bien, seguimos con vos. A. Está. E. No está, Tami. M. Está. P. No está, Ernesto. Jamón. Muy bien, seguimos con vos, Ernesto. A. No está, Diego. E. Está. O. Está. Letra. R. No está, Tamara. F. No está, Ernesto. S. Está. Queso. Muy bien, seguimos con vos, Ernesto. A. Bien, bien. Esto es un experto en croquetas. Bueno, sí. Danos hoy la croqueta de cada día, dijo Ernesto. Muy, pero muy bien. Buena actuación del equipo azul en este juego. Daddy mira serio, como pensante. Concentrado. Como diciendo, ¿ahora qué me toca? ¿Qué será el hoy, no? ¿Qué será el hoy? No. Bueno, felicitaciones. Bien, Ernesto, ¿eh? Dale. Muy bien, chicos, ¿eh? Gracias. Gracias. Bueno, a ver, hoy, el diario de hoy... Sí. Suele traernos distintos tipos de noticias. Lo que me van a tener que decir son 9 secciones y suplementos que aparecen en los diarios argentinos. Dale. Bueno, muy bien. Ahí tenemos el reloj en pantalla para el señor Rubén Daddy Brieva. 75 segundos, Daddy, como siempre tan amable que sos. Una letra. Deportivo. Es deportes. Deporte. Vamos con Fede, letra con A. Está. O. Está. Policiales. Muy bien, seguimos con vos, Fede. A. No está, Maca. M. Está. U. Está. Mundo. Muy bien, Maca, seguimos con vos. A. Está. S. Está. B larga. No está. Daddy. T. No está. O. Ahí está. Letra, Fede. E. Está. Letra. I. Está. Letra. S. ¿Eh? S. No. No. Sociedad. Muy bien, Maca, seguimos con vos. A. No está, Daddy. B. No está. E. No está. Hay que tener vocales primero. O. U. Está. L. No está. Daddy. Daddy. M. Está. Otra letra. Otra letra. E. No está el humor. Seguimos con vos, Fede. ¡Humor! ¡Humor, Rubén! ¡Humor! ¡Humor! ¡Justo a él! ¡Justo a él! ¡En casa de Herrero! ¿Qué pasa? Que yo de aquí hice ciudadano ilustre, ya no soy más el humorista. Ahora me he desprendido de ese momento y ahora soy otro. Trato de olvidarme de todo eso. ¡El humor!
Vamos a ver cómo han quedado los resultados. Atención, ahí en pantalla. 20-0. Tremendo. Exacto. 33 segundos para el equipo azul. 23 segundos para el equipo naranja. Y ahora vamos a jugar un juego que es muy rápido, es muy dinámico y hay que prestarle atención. Estas son las palabras cruzadas. En Minicuota Ribeiro arrancó el Alegroski Sale. Entra ya a ribeiro.com.ar y aprovecha hasta un 70% de descuento en productos seleccionados. Minicuota Ribeiro. Primero, la gente. Mira. Arrancó el Alegroski Sale en ribeiro.com.ar. Ofertas ardientes hasta 70%. Renová todo con el Alegroski Sale. Del 12 al 21 de mayo hasta 70%. ribeiro.com.ar. Entra ya. Vamos a jugar a las palabras cruzadas. Daddy, ¿cómo viene Midachi? Midachi viene con Ramos. Un abrazo a Miguel y al Chino. Obvio, que van a venir acá en cualquier momento. Ramos Mejía, sí. Ramos Mejía, el Auditorio de Belgrano y Lomas de Zamora. Esas ¿estás contento? Muy contento porque estoy laburando. ¿Qué aplanadora que es Midachi? Porque estamos laburando, porque somos 26 personas, porque tenemos un camión, tenemos un colectivo de gira, recorremos todo el país, ahora vengo de todo el norte. El Oreja después, siempre, ¿no? Sí, después vamos a hacer todo el sur, hacemos Madryn, Trelew, para el cumpleaños de mi mujer me voy al sur, vamos y venimos y tenemos hasta noviembre todo completo de jueves. ¿Cuántos años, Daddy, llevan? ¿Eh? ¿Cuántos años llevan? 35 cumplimos el 16 de julio. Cuando arrancaron esa primera vez en ese auto, que no entraban las cosas. R2. ¿Con caja alpine o sin caja alpine? No, con caja. Con caja alpine. Sí. Era un poquito, estabas arriba en esa época. Sí. Digo, ¿te imaginaste alguna vez que 35 años más tarde iba a estar hablando de esto? Sí. ¿En serio? Sí, porque siempre todo lo que deseo mucho siempre se me da. Es una especie como del tesoro, ¿no? Piensa positivo. Sí, le pongo mucha fuerza. Le pongo mucha fuerza y siempre Dios está de mi lado. ¿Y cómo haces para renovarte todo el tiempo con los chistes, con los personajes, con los monólogos? Y estoy siempre muy atento, muy alerta, ¿viste? Vos dijiste hoy 2, B20, cosa, esto, lo otro. Digo, voy atando, voy anudando y me voy ejercitando. Te vas conectando con las cosas. Voy conectando y siempre, nunca vivo suelto. Siempre estoy como atento, alerta, llego a un pueblo, el intendente dijo esto, loco, paso, veo un cartel, le anudo, lo digo a la noche y es mejor chiste. Bueno, la verdad, felicitaciones, Daddy Grillo, muy bien. 35 años de Midachi, la verdadera aplanadora del humor argentino. Felicitaciones. Popular, por lo menos. Gracias. Muy bien, amable. Bueno, vamos a jugar las palabras cruzadas y nuevamente, perdón, equipo naranja, tengo que volver al equipo azul porque van adelante en el score de segundos. Y yo les voy a preguntar, ¿con qué quieren jugar? ¿Plata u oro? Opa, atención. No, oro, plata. Color del pelo oro de Tamara. No tenemos mucho oro nosotros. ¿Plata? Plata es, se aplica más a... Oro, que es el pelo de Tamara. ¿Oro? Oro. Juegan plata con el patrón segundo. Oro, entonces. Dale. Plata del segundo. Y ustedes van a... Bronce, nosotros tercer puesto. No, ojo, evidentemente. Los últimos serán los primeros, se dice a veces. Atención, Es una frase esperanzadora. Sí, pero muchas veces en pasapalabra, claro. Diego lo sabe, se ha dado vuelta la taba, Sí. Nervioso, Diego. Sí. Nervioso. No, tranquilo. Upa. A ver, oro. Yo les voy a decir el nombre de un deportista argentino que ganó una medalla dorada de los Juegos Olímpicos y me tienen que decir en qué deporte la obtuvo. No. Muy bien. Yo lo sé. Deportista, ¿ok? No digas nada, vos. Ahí tenemos el juego en pantalla. Ernesto, vamos. Manu Ginóbili. Básquet. Carlos Tevez. Fútbol. Juan Curuchet. ¿Pase palabra es? Sí. Paula Pareto. Judo. Santiago Lange. Atletismo. No. Alberto Zorrilla. Atletismo. No. Sebastián Krishmanich. Judo. No. Víctor Avendaño. Boxeo. Delfo Cabrera. Atletismo. Juan Ciclismo. Ahí va. Santiago Lange. Vela. Alberto Zorrilla. Natación. Sebastián Krishmanich. Taekwondo. Muy bien. Ah, y obviamente estamos hablando de algunos. Delfo Cabrera ganó la maratón hace ya muchísimos años. Zorrilla en natación también.
Santiago, bueno, algunos de los grandes campeones olímpicos. Puruchet. Mar del Plata, por supuesto. En ciclismo, felicitaciones. Un abrazo a todos los medallistas de la Argentina y a todos los deportistas argentinos que siempre representan muy bien a este país en cada uno de los torneos internacionales, ya sean panamericanos, sudamericanos, Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales y demás. Bueno. Muy bien. Bueno, ¿cómo va Confesiones Mujeres 30? Muy bien, tercera Seguimos temporada. Seguimos con Sofía y con Cayetina, ¿no? Sí, sí, tercer año. No entiendo cómo duraron 35 años. Nosotros hemos hecho la costa juntos con Perrotti. Imagínate cuando nosotros tengamos 35 años más. Hemos hecho la costa juntos nosotros. Claro. Yo conmigo y ustedes haciendo con Perrotti la costa. Ah, sí. Hace 2 años. Todo sí, eso. Ahora estamos acá en los viernes acá en Palermo. Sí. En el Chacarerian y vamos a hacer el 17 en La Plata y después en algunos lugares más. ¿Algún consejo que tengamos que saber nosotros de mujeres de 30? No, es muy importante que vengan los hombres, ¿eh? Está viniendo mucho hombre solo a ver y la sí, obra bueno, hay que anotar para entender a las mujeres. Sí. Pero hay que ir con un cuadernito y anotar temario. Sí, sí, temita sí, por temita, ¿por qué mujeres. No? Por Ahora supuesto. Vienen, vengan. Bueno, felicitaciones también. Gracias. Bueno, a ver, ¿qué se imaginan con plata? De todo. ¿Con plata? Con plata cualquier cosa. Todo. Vallarol. Todo es posible. Podría ser, ¿por qué no? Orfebre. Yo les voy a decir el valor de un billete o moneda argentina en curso y ustedes deberán decirme qué patriota, animal o edificio patrio aparece en su anverso. ¡No! Mal. No, decímelo, no. El nombre de todos los chinos con el número de documento. Y ahora sí son todos animales ahora. Ahora no, de esto de hace 3 años para atrás. Hay un poco de todo. No, algunos sobreviven. Algunos sobreviven, exactamente, ¿ok? Bueno. Yo les digo la denominación del billete o el valor del billete. Sí. Y ustedes me dicen quién está o qué está en el anverso. ¿Ok? Sí, vamos. Ponele. Ahí tenemos el reloj en pantalla. No me acuerdo nada. Ya. Arrancamos con el señor Daddy Uriba. Lo sacaron al 2 pesos ya. No lo tenemos acá. Okay. Nosotros estamos up to date, como okay. Se dice. 60 segundos. Daddy, vamos. Ya. 10 pesos. Belgrano. 50 pesos. San Martín. No. 500 pesos, Federico. Yaguareté. 1000 pesos. Pasa palabra. 200 pesos, Maca. Pasa palabra. 20 pesos. Sarmiento. No. 100 pesos, Fede. Hornero. No, vamos. Sarmiento, no. No. 1 peso. ¿Qué pasa palabra? ¿Qué sé yo? No sé. 25 centavos. Cabildo. Ahí está, muy bien. 50 pesos. Es el único que sé, nunca me. Jacarandá. No. 1000 pesos. Hornero. Bien ahí, 200 pesos. Ballenas. Bien ahí, 20 pesos. Guanaco. Bien ahí, 1 peso. Roca. Perdón, 100 pesos. No, ahí roca. Está, muy bien. 1 peso. Jacarandá. Bien ahí. Sarmiento. Bien ahí. No, yo no tengo ni idea. Yeah, pará. Yeah. Eso es maldad. ¿Dónde está el libro de queja? La eso es mucha maldad. Mierda. No. Eso es maldad. No. Tienen que saber. Ahí le dan para saber eso. Ahí le dan quién salió campeón con Teve y a mí. Ay, no vale. Teve, ¿qué va a hacer? Ciclista, no, es futbolista, Teve. Bueno, el Girobile. El Girobile es difícil. Ni siquiera lo buscó. Esto es un 50 y 50. Se elige la teoría. Siempre hay una más fácil que la otra y lo que toca, toca. Y te das cuenta, los billetes se van tan rápido, ni te das cuenta, no ves la cara. Daddy está repensativo, no sé qué se le pasa. No, no, no. Estoy viendo todo. Y vos estás tentada. Me va pasando con mi imagen. No puedo creer lo mal que la estamos pasando. No. Sí, no, no. Yo la estoy pasando súper mal. Acá la estamos pasando muy bien. A vos no te va nada, pero nosotros estamos con el muchacho acá de Castelar tratando de aguante. No queremos quedar mal. Vamos a ver cómo quedan los resultados. A ver. Tan mal no estamos, ¿eh? A ver. Muy mal. 42 segundos para el equipo. 32 segundos. Para el equipo naranja y atención, porque ahora vamos a jugar un juego donde ponemos algo muy importante a prueba. Último juego antes del rosco. A ver. A ver. No. ¿Vos lo querías? No. You want it? No, no. You got it, baby. Vamos a jugar a la memoria. Disfrutá del verdadero placer de la menta y el chocolate con mentitas de Felford. El inconfundible sabor de la crema de menta bañada con el más exquisito chocolate Felford. Una combinación
incomparable. Y acordate, si es chocolate, es Felfort. Vamos a jugar a la memoria. Cada uno de los equipos resuelven su estrategia. ¿Cómo va mi vecina favorita, Maca? Ay, re lindo. Muy bien, muy bien. Están de gira, ¿no? Estamos de gira, sí, a full. Con Lizy Tagliani, bueno, Seba Almada, Diego Pérez, Cristian Sancho, Ileana Calabró y Maggie Bravi. Qué gran Elen. Re lindo grupo. ¿La pasan bien? ¿Se divierten? Muy bien. En los viajes, la verdad que bueno, son hermosos. Gran temporada han tenido. Muy linda temporada en Mar del Plata. Extensa. Sí. Y vamos a seguir, unos meses más. Así que bueno, se llena el teatro, así que bueno, está todo muy bien, muy lindo. Bueno, felicitaciones. Gracias. Que siga con mucho éxito, mucha mer como siempre, Maca. Gracias. Muy bien. Bueno, a ver, último juego de la tarde antes del rosco. Acá las cosas se pueden dar vueltas. Atención. Va a elegir categoría el equipo azul, porque van adelante. Pero acá esto es un 50-50. No tengo nada que ver. Bueno, a ver, ¿con qué quieren jugar esta memoria? ¡Uy! ¡Ay! No. Es lo mismo. Dale, digo. ¡Ay! ¿Están seguros? ¡Ay, sí! Jefe. Puede ser positivo, ¡ay! ¡Uy! ¡Ay! Ustedes juegan con ¡uy! ¡Uy! Siempre es un bajón. ¡Ay! La onomatopeya ¡ay! La usamos cuando algo nos duele. Según un estudio realizado en Estados Unidos, hay ciertos alimentos y bebidas que son propensos a dar dolores de cabeza. Mm-hmm. Tienen que poner en orden y en secuencia 9 de ellos. Cerveza. ¿Está? No está. ¿Está? ¿Cómo? Ernesto, comenzamos contigo. 75 segundos. Ernesto, café. Café. Chocolate. Café, chocolate. Fiambre. Café, chocolate, fiambre. Salchicha. Café, chocolate, fiambre, salchicha. Helado. Café, chocolate, fiambre, salchicha, helado. Banana. Café, chocolate, salchicha, fiambre. No. Café, chocolate, fiambre, salchicha, helado. ¿Y la última cuál era? Café, chocolate. Café, chocolate, fiambre, salchicha, helado, banana. Higo. Café, chocolate, fiambre. No, banana. Ernesto. Café, chocolate, fiambre, salchicha, helado, banana. Y la última falta. Diego. Café, chocolate, fiambre, helado. No. Café, chocolate, fiambre, salchicha, helado, banana. La última. Ernesto. Y no me acuerdo de la última. Café, chocolate, fiambre, salchicha, helado, banana. Café, chocolate. Fiambre. Fiambre. No. Salchicha, chocolate, helado. No. Chocolate. Café, chocolate, fiambre. Salchicha, helado, banana. La última palabra nos falta. ¡No sé! Ernesto. Café, chocolate, fiambre, salchicha, helado, banana. Diego. ¿Cuál la podía? Higo. ¿Eh? Higo. Higo, la higo. Exactamente. Higo. El higo. Ah, pero no la podía soplar, no se puede soplar. ¿Eh? Ah, es que siempre se estaban rascando el higo. No. La última no le da bolillo. De 9, 6, y esta es una muy buena oportunidad para está el bien, está bien. Naranja. ¡Uy! Les quedó. ¡Uy! El dominio de internet que identifica Uruguay es punto ¡uy! Lo que me tienen que decir son 9 elementos, artistas o lugares relacionados a la República Oriental del Uruguay, a la cual le mando un fuerte abrazo, ¿eh? A la querida banda. Elementos. Elementos, artistas o lugares relacionados a la lindísima República Oriental del Uruguay. ¿Vamos? Sí. ¿Sí? Sí. Arrancamos entonces con el señor Daddy Brieva de esta manera. Rubén, mate. Mate. Candombe. Mate, candombe. Chivito. Mate, candombe, chivito. Mujica. Mate, candombe, chivito, Mujica. Piriápolis. Mate, candombe, chivito, Mujica, Piriápolis. Oreiro. Mate, candombe, chivito, Mujica, Piriápolis, Oreiro. Carnaval. Mate, candombe, chivito, Mujica, Piriápolis, carnaval. Mate, candombe, chivito. Pasa a ver. Mate, candombe, chivito, Mujica, Piriápolis, Oreiro, carnaval. Zorrilla. Mate, candombe, chivito, Mujica, Oreiro. No. Mate, candombe, chivito, Mujica, Piriápolis, Oreiro, carnaval, zorrilla. Maldonado. Mate, candombe, chivito, Mujica, Piriápolis, Oreiro, carnaval, zorrilla. No me acuerdo. ¿Qué dijiste? Daddy. Mate, candombe, chivito,
Mujica, Piriápolis, Carnaval. ¡No! Mate, Candombe, Chivito, Mujica, Piriápolis, Oreiro, Carnaval. Mate, Candombe, Chivito, Mujica, Piriápolis. Bien, bien. ¡Ole! ¿Viste que la última bien, no le das pelota? El departamento de Maldonado. Ah. Ah, no. Bien, bien. ¡Ay! Increíble. Muy buen trabajo del equipo de Naranja. Bien, Daddy, bien, Fede. Muy bien. Maca, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Me escapó Maldonado. 8 de 9. Muy bien, Felipe. Gracias. Gracias, Gator. Gracias, amigo. Gracias. Pero vamos a ver ahora sí. Los que quedaron de agrandadito. Vamos a ver cómo han quedado los resultados. Ahí los tenemos en pantalla. 48 segundos para el equipo azul, 40 segundos para el equipo naranja. Calentito. Y un fuerte aplauso para Cámara Caminato, para Maca Rinaldi. Para Ernesto Tenemao y para Daddy Brieva. Ernesto, ¿te gustó la invitación de Tamara? Me encantó, la pasé bárbaro. Sí, bueno, sí, sí, espero divertido. Que vuelvas, de verdad, Ernesto querido. Dale, dale, con mucho gusto. ¿Hacemos revancha, Tami? Lo traemos otro día. Dale, bueno, muy bien. Ha sido un placer tenerlos aquí en el programa y tu deferencia, querido. De haber venido. De haber venido. Muchas gracias. Daddy, compa. Muchas gracias, amigo. Gracias, sí. Me alegro verte y escucharte muy bien, ¿eh? Muchas saludo gracias. Saludo a Chipi y a todos los chicos. Muy amable, sí, y a los gracias. Nietos también. ¿Y a quién? Y a los nietos. Y a los nietos, a la nieta, y a Evita. La nieta, y muy bien. Bueno, Maca, un placer verte nuevamente. Gracias, espero que vengas pronto. Y éxito con la gira de mi vecina. Volveré. Gracias. ¿Favorita? Ahora sí, nos ponemos serios. Porque Diego y Federico van a jugar al rosco por 880 mil pesos. Arrancó el Hot Sale de Mercado Libre y los buscas estamos de fiesta. Del 14 al 16 de mayo encontrá miles de productos con hasta 50%, envío gratis y 12 cuotas sin interés. Vamos a buscar la gloria. Mercado Libre, nunca dejes de buscar. Ha llegado el momento de jugar al rosco aquí en Pasapalabra. Pero antes vamos a ver la cantidad de segundos que tanto Diego como Federico obtuvieron a lo largo de la tarde. Aquí en pantalla los resultados parciales. 48 segundos para el campeón, 40 segundos para Federico. Estos números sumados a los 85 segundos que damos para jugar al rosco dan un total de 133 segundos para Diego, 125 segundos para Federico. Vamos a jugar al rosco. Muy bien, momento de jugar al rosco aquí en Pasapalabra. Vamos a comenzar jugando con Diego, quien no solo es el campeón, sino también obtuvo la mayor cantidad de segundos a lo largo de la tarde. Aquí tenemos su rosco en pantalla. Campeón. Enos. Aquí. Aquí. 133 segundos. ¿Listo? Listo. Diego, vamos. A. Interjección usada para que se suspenda el baile y que los bailarines tomen una copa o canten una copla entrecruzando los brazos. Pasa palabra. Salió como mío. Sí. Vamos con Federico. Fede, estamos en la A. Bien. Te voy a pedir que eleves un poquito el tono de voz. Dale. Así escuchamos bien tu respuesta. Dale, dale. 125 segundos. Vamos, Fede. Dale. Vamos, campeón. Fede. A. Dicho de un medicamento empleado contra el tétanos. Pasa palabra. Vamos con Diego. Diego, estamos en la B larga. B larga. ¿Listo, Diego? Listo. Diego. B. Apellido del escritor y poeta estadounidense nacido en Alemania, cuyo alter ego es el personaje Han Chinaski. Pasa palabra. Vamos con Federico. Federico, estamos en la B. B larga. ¿Listo? Listo. Federico. B. Panteón familiar. Pasa palabra. Vamos con Diego. Diego, estamos en la C. C. ¿Listo? Bien. Diego. C. Prenda para dormir generalmente de mujer que cubre el tronco y cae suelta hasta una altura variable de las piernas. Camisón. D. Documento nacional de identidad. DNI. E. Golpe que se tira de punta con la espada o el estoque. Estocada. F. Olor suave y delicioso. Fragancia. G. En el campo de golf, zona de césped bajo y muy cuidado, situada alrededor de cada hoyo. Green. H. Que semeja o se parece a alguien o algo. Pasa palabra. Buena carrera, campeón. 5 al hilo. ¿Eh?
Volvemos con Fede. Bien. Vamos, Fede, a no quedarse, ¿eh? Sí, sí. Estamos en la C. Dale. ¿Listo? Listo. Fede. C, serie de conferencias y otros actos de carácter cultural relacionados entre sí, generalmente por el tema. Paso palabra. Vamos con Diego. Diego, estamos en la I. I. ¿Listo? Listo. Diego. I, natural de Irlanda, país de Europa. Irlandés. Contiene J cada uno de los grupos en que se clasifican los verbos de igual flexión de una lengua. Pasa palabra. Vamos entonces a Fede. Bien. Fede, estamos en la D. Bien. ¿Listo? Fede. Bien. D, dispersión de los judíos exiliados de su país. Pasa palabra. Vamos con Diego. Diego, estamos en la L. ¿Listo? Listo. L. Campeón. L, arrendamiento con opción de compra del objeto arrendado. Pasa palabra. Vamos con Federico. Federico, estamos en la E. Bien. ¿Listo? Sí. Federico. E, altura, medida de una persona de los pies a la cabeza. Estatura. F, hambriento. Famélico. G, instrumento de percusión formado por un disco que suspendido vibra al ser golpeado por una masa. Paso palabra. Dos respuestas correctas, 100 segundos. Vamos con Diego. Diego, estamos en la M. ¿Listo? Listo. Diego. M, que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios como imágenes, sonidos y texto en la transmisión de una información. Multimedio. A ver, que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios como imágenes, sonidos y texto en la transmisión de una información es multimedia. Multimedia. Bueno, Fede. Dale. A ver, esto te ayuda a vos un poco, ¿eh? Bien. Y vos todavía seguís jugando por los 880 mil pesos. Bien. ¿Ok? Dale. Ahí tenemos tu rosco en pantalla. Estamos en Contine H. Perfecto. ¿Listo? Listo. Fede. Contine H, en los Estados Unidos de América y en ciertas regiones o condados británicos, representante de la justicia que se encarga de hacer cumplir la ley. Pasa palabra. Diego, estamos en la N. N. ¿Listo? Listo. Diego. N, dicho de un color o del brillo que tiene irisaciones como el nácar. Nacarado. Contiene ñ, acción y efecto de ensañar o ensañarse. Ensañamiento. O, segundo nombre del cineasta estadounidense y director de películas como El Ciudadano Kane y Seth del Mal. Pasa palabra. Vamos con Fede. Fede, estamos en la I. Bien. ¿Listo? Fede. I, fuego grande que destruye lo que no debería quemarse. Incendio. Contiene J, multitud de abejas con su maestra que juntas salen de una colmena para formar otra colonia. Enjambre. L, nombre del estratovolcán a 3.776 metros sobre el nivel del mar que está ubicado en el sur de Chile y Argentina. Pasa palabra. Vamos con Diego. Diego, estamos en la P. P. ¿Listo? Listo. Diego. P, dicho de la suciedad, penetrar en algo. Pasa palabra. Vamos con Fede. Bien. Fede, estamos en la. En la M. Bien. ¿Listo? Listo. Fede. M, creencia en un solo Dios. Monoteísmo. N, rama de la pediatría que se ocupa de los recién nacidos. Pasa palabra. Fede, Diego. Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos aquí al rosco de pasapalabra con 880 mil pesos en juego. Ya venimos. Aquí estamos nuevamente en pasapalabra jugando al rosco y es el momento de ver el rosco del campeón. Ahí lo tenemos en pantalla. Estamos en Contine Q. Contine Q. Bien. ¿Listo? Listo. Diego. Contiene Q, indagar, averiguar o examinar cuidadosamente algo. Pasa palabra. Vamos con Fede. Fede, estamos en Contiene Ñ. Bien. ¿Listo? Listo. Fede. Contiene Ñ, parte del día comprendida entre el amanecer y el mediodía o la hora de comer o almorzar. Mañana.
O, corte del hueso del jarrete vacuno con su tuétano y la carne que lo rodea. Osobuco. P, en algunos juegos de cartas, no creer más de las que se tienen. Paso palabra. 7 respuestas correctas sin errores. Vamos con Diego. Diego, estamos en la R. R. ¿Vamos? Vamos. Diego. R, discusión o enfrentamiento leve. Pasa palabra. Volvemos con Fede. Fede, estamos en la Q. ¿Listo? Listo. Fede. Q. Cada una de las dos mandíbulas de los vertebrados que tienen dientes. Quijada. R, utensilio destinado a guardar o conservar algo. Pasa palabra. Estamos en la S. S. ¿Listo? Listo. Diego. S, prenda interior femenina para ceñir el pecho. Pasa palabra. Vamos con Fede. Fede, estamos en la... en la S. Dale. ¿Listo? Listo. Fede. S, dicho de un alimento preparado de manera que quede inflado. Pasa palabra. 50 segundos, Fede. Volvemos con Diego. Diego, estamos en la T. ¿Listo? Listo. Diego. T, persona que presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra persona. Estaferro. Contiene U, salsa propia de la Argentina y Uruguay a base de ajos, perejil, ají picante, sal, aceite y vinagre que se emplea para aderezar la carne. Chimichurri. B, hoja delgada que se saca con el cepillo u otras herramientas al labrar la madera o los metales y que sale por lo común arrollada en espiral. Viruta. Contiene X, pedir imperiosamente algo a lo que se tiene derecho. Pasa palabra. 11 respuestas correctas, 39 segundos, un error y vamos con Fede. Fede, venís jugando muy bien, ¿eh? Estamos en la T. Atención a no cometer errores ahora, ¿eh? Ante la menor duda. Pasa para ver. Muy bien. Estamos en la T. ¿Listo? Listo. Fede. T. Venda generalmente elástica con la que se sujeta el tobillo. Pasa palabra. Vamos con Diego. Diego, estamos en contiene griega. Perfecto. ¿Listo? Listo. Diego, contiene griega, botella de forma especial que se usa para recoger la orina del hombre que guarda cama. Papagayo. Z, persona holgazana que se sustenta de lo ajeno. Zángano. A, interjección. Aro Bukowski, pasapalabra. 15 respuestas correctas, 29 segundos. Muy bien, estamos en contiene U. ¿Listo? Bien. Fede. Sí. Contiene U, especialidad médica que tiene por objeto curar mediante incisiones que permiten operar directamente la parte afectada del cuerpo. Acupuntura. No. ¿Cirugía? Claro. Escuché Fede. Incisiones y fue... Claro, pero incisiones... Claro, sí, sí, cortes. No lo puedo creer. Fede, era un pasapalabra, te digo, ya casi... Sí. Fede, vamos a necesitar respuestas correctas sí o sí, ¿ok? Dale. Muy bien, Diego... Nuevamente con vos y estamos en contiene J. ¿Listo? Contiene J. ¿Vamos? Vamos. ¡Diego! Contiene J cada uno de los grupos en que se clasifican los verbos de igual flexión. Pasa palabra. Vamos con Fede. Fede, bien. Bueno, ahora sí. Necesitamos respuestas correctas y no cometer más errores, ¿eh? Bien. 41 segundos, estamos en la B corta. ¿Vamos? Vamos. ¡Fede! B, cortometraje en que se registra generalmente con fines promocionales, una única canción o pieza musical. Videoclip. Contiene X unido o agregado a alguien o algo con dependencia, proximidad y estrecha relación respecto a él o a ella. Anexado. Ah. No, Fede, querido, es anexo, no anexado. Tengo que tomarte este error, segundo error. Bueno, todavía tenemos muchos segundos. Sí. Y estamos a punto de terminar la primera vuelta de rosca. Así que ahora es muy importante, Fede, querido. Que recuerde. Exactamente. Bien, Tolosa, bien. Vamos, Diego, volvemos con vos. Esto a vos es de una ayuda importante. Estamos en la L. L. ¿Listo? Listo. Diego. L, arrendamiento con opción de compra. Leasing. De los... Oh, segundo nombre. Orson, percudir, pasapalabra. 18 respuestas correctas, 21 segundos. Fede, el campeón sigue levantando la vara y vamos a tener que
Meter. Buscar respuestas correctas, ¿eh? Dale. Estamos en Continua griega. Bien. ¿Listo? Fede. Sí. Continua griega, nombre colonial de la ciudad india que desde 1995 lleva como nombre oficial Mumbai. Pasa palabra. Vamos con Diego. Diego, estamos en la R. ¿Listo? Listo. Diego. Pasa palabra. Volvemos con Fede. Fede, estamos en Contine Z. Bien. ¿Vamos? Vamos. Fede. Sí. Contine Z, utensilio para fregar los suelos sin necesidad de arrodillarse. Pasa palabra. Bueno, con 23 segundos y 9 respuestas correctas, 2 errores, concluimos la primera vuelta del rosco. Bien. Tenemos segundos para... ¿eh? Sí. Para jugar, así que acordarse, es muy importante, Fede. Volvemos con el campeón, estamos en la S. S. ¿Listo? Listo. Diego. S. Sostén, exigir, pasapalabra. Son 20 segundos los que quedan y 20 respuestas correctas con un error. Y volvemos con Fede. Vamos. Bueno, estamos en la A. Bien. Vamos, Fede, querido. Vamos. Vamos. Que en el oeste... Está el ajite. Vamos, nene. Fede. A. Antitetánico, pasapalabra. Ahí está, esa es la manera de jugar. Bien ahí, Fede. Bien. Vamos con Diego. Diego, estamos en Contine J. ¿Listo? Listo. Diego. Conjugación, inquirir, pasapalabra. Y ya son 22 las respuestas correctas. Vamos, Fede. Vamos. Estamos en la C. Bien. ¿Listo? Fede. Sí. C. Pasapalabra. Vamos con Diego. Diego, ahí tenemos tu rosco en pantalla. Diego. H, que se asemeje o se parece a algo o a alguien. Pasa palabra. Vamos con Fede. Fede, estamos en la D. Bien. ¿Listo? ¿Se puede ser rápido? Sí, a full. Escucho. ¿Listo? Listo. Fede. Sí. D, dispersión de los judíos existentes en el país. Vamos con Diego. Diego. Estamos en la R. ¿Listo? Listo. Diego, R, discusión o enfrentamiento leve. Pasa palabra. Vamos con Fede. Fede, estamos en la G. Sí. ¿Listo? Listo. G. Fede. G, instrumento de percusión. Bong, pasa palabra. Muy bien, 11 ya son las respuestas correctas. Vamos con Diego. Diego, estamos en la H nuevamente. H. ¿Listo? Listo. Diego. H. Pasa palabra. Vamos con Fede. Fede, estamos en la L. Bien. ¿Listo? Sí. Fede. L, nombre de estratovolcán. Lanín, pasa palabra. Ya son 12 las respuestas correctas y tenemos 19 segundos. Bien jugado, Fede. Vamos con Diego. Diego, de vuelta a la E. R, sí. ¿Listo? Listo. Diego. R. Pasa palabra. Vamos entonces con Fede. Fede, estamos en la P. Bien. ¿Listo? Listo. Fede. P, en algunos juegos de cartas no querer más de las que se tienen. Pasar. Cuando, por ejemplo, plantarse. En el blackjack. Ahí está. Exactamente, es como en el blackjack. Blackjack. Que llegás a 17 y te... Sí. La banca, ¿qué hace? No te da más. Te pregunto. Te puedes plantar. Exactamente. Y vos decís, ay, no sé. La... Sí. Bueno, plantarse. Ay, tercer error. A ver, Diego. Vamos. Diego. H. Pasa palabra. Y ahí pone... El campeón, el su rojo en el freezer, como siempre digo. Vamos con vos. Estamos en la R, Fede. Dale. ¿Listo? Listo. Fede. Sí. R, utensilio destinado a guardar o conservar algo. Vamos, Diego, a la R. ¿Listo?
Listo. Diego. R. Pasa palabra. Vamos con Fede. Estamos en la S. Dale. ¿Listo? Listo. Fede. Sí. S, dicho un alimento preparado de manera que... Pasa palabra. Diego, a la H. ¿Listo? Listo. Diego. Pasa palabra. Volvemos con Fede a la T. Bien. ¿Listo? Listo. Fede. T y venda generalmente elástica con la que se sujeta. Tobillera. Pasa palabra. Ya son 13 y nos quedan 10 segundos. Vamos con Diego. A la R. ¿Listo? Listo. Diego. Pasa palabra. Vamos con Fede. Fede, estamos en Contine Z. ¿Listo? Bien. Fede. Sí. Contine Z, utensilio para fregar los suelos sin necesidad de rodillas. Pasa palabra. 8 segundos, Fede. ¿Sí? Nos vamos a la H con el campeón. ¿Listo? Listo. Diego. H. Pasa palabra. Fede, estamos en la B. Y ahora sí, necesitamos respuestas correctas, Fede. ¿Listo? Sí. Fede. B, panteón. Pasa palabra. Diego, a la R. ¿Listo? Listo. Diego. R. Pasa palabra. Fede, estamos en la C. Bien. Y ahora sí, tenemos pocos segundos, Fede. Dale. Hay que empezar a responder, ¿eh? Dale. ¿Listo? Sí. Fede. Sí. CSLC. Congreso, pasa por ahora. Tenía dudas y me la jugué. Serie de conferencias y otros actos de carácter cultural relacionados entre sí, generalmente por el tema. ¿Convención? No. ¿Conferencia? Un. Ah. ¿Coloquio? No. Sí, ahora no me viene. Ciclo. Sí. Ciclo. Claro. Bueno, vamos a jugar con Diego entonces. Bien, bueno. Diego, estamos en la. El H. Diego, H. Homólogo, se... roce. No. Si yo te digo que pareces una fiera, que a ver, ¿cómo te diría? Ah, estás un demonio. Estás... Hecho. Exactamente, hecho. Hecho. Que se asemeja o se parece a alguien o algo. Hecho. Está hecho, claro. Hecho un león, hecho un demonio. ¿Eh? Muy bien, sí. No, fuiste por otro lado. Fui por otro lado. Bueno, muy bien. Vamos a tu rosco. A ver. Estamos en la D, ¿listo? Listo. Fede, de dispersión de los judíos exiliados en su país. Entonces vamos a terminar la tuya, Diego. Estamos en la R. R. ¿Dale? Dale, vamos. Diego, R. Roce. Exactamente. 23 respuestas correctas, campeón, y vamos a terminar el rosco de Fede. Bien. Fede, estamos en la Contine H, ¿listo? Dale. Fede. Sí. Contine H, los Estados Unidos de América en ciertas regiones o con Sheriff. Toda Britania. Muy bien. N, rama de la neonatología. Ahí va. Mirá, con un poquito más de tiempo teníamos bóveda, diáspora, teníamos recipiente, soufflé, bombay y lampazo. De esta manera, Diego, nuevamente campeón de pasapalabra. Un fuerte aplauso para él. Acumula 110 mil pesos. Y un fuerte aplauso también para Fede. ¿La pasaste bien? Muy bien, muy bien. ¿Te divertiste? Bueno, esperemos vernos pronto. Ojalá que sí. Estuviste, Diego, a dos respuestas correctas de ganarte el rosco nuevamente. Y bueno, por lo menos, como dije ayer, el nivel subió, así que... Exactamente. Paciencia. Bueno, a estudiar y nos vemos mañana. Dale. ¿Hasta aquí hemos llegado con Pasapalabra? Sí, en el Pasapalabra de mañana, 890 mil pesos en el pozo de rosco. Sigan aquí en la pantalla del 13 y que tengan todos y cada uno de ustedes una muy buena noche. Que estén bien. Chau.